Buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a Una Historia de Cubos, capítulo 4. Sí, creo que es el cuarto. Vale, bueno, os voy a enseñar un poquito lo que llevo hecho. Ya veis que bueno, pues he estado trabajando bastante en la casa, porque hacer capítulos simplemente, bueno, pues colocando y haciendo pruebas me parecía un poco soso, ¿no? Entonces, bueno, pues me he decidido por ir trabajando todo esto y bueno, pues por enseñaroslo. He puesto ya por aquí unos cuantos hornetes, ¿vale? He puesto piedra que se está haciendo. Y tengo por aquí una especie como de salita donde tengo todos mis cofres. Aquí tengo que poner unos cofres con trapped chest, ¿vale? Para, bueno, para que se puedan abrir, porque ya sabéis que si colocáis dos cofres de estos seguidos no se pueden abrir. Hay que colocar uno intermedio que sea del otro tipo, ¿vale? He dejado por aquí la mesa de crafteo y, bueno, todos estos huecos que veis aquí es porque los quiero rellenar con clay de colores, ¿vale? O sea, quiero hacer unas paredes de arcilla, que lo más seguro que bueno, pues que las haga... La saga o... No sé si... No lo tengo muy claro todavía, ¿vale? Tendré que probar con varios colores, eso sí que lo haré en directo y ya lo enseñaré. Como os dije, he plantado todo, ya han crecido por aquí las calabazas y las sandías, les ha dado tiempo de sobra. Tengo por aquí trigo, tengo por aquí las zanahorias y tengo por aquí las patatuelas, ¿vale? Ya he hecho unas cuantas patatas, las tengo por aquí, patatas cocidas, ¿vale? Que, bueno, pues alimentan bastante. Y esto es lo que os decía, fijaos, ahora yo puedo venir por aquí, ir cogiendo todo esto. Sin problema ninguno. Y lo recojo súper rápido. ¿Vale? Me he montado el templete este. Utilidad ninguna. Es simplemente que me apetecía. ¿Vale? Para tener aquí lo del agua infinita. Realmente ese otro agua de ahí ya la puedo cerrar. Pero bueno, lo he querido dejar. Y voy a hacer una cosita rápida en este capítulo. Nada más empezar. Voy a venir por aquí. De momento me viene bien ese paso rápido. Esto, vamos a ver, voy a dejar por aquí esto, que no lo necesito ahora de momento. He puesto ya cristales y eso. Bueno, pues por ir completando cosas, ¿vale? Tenemos que hacernos ahora algunas cosillas porque nos vamos a ir a investigar. Pero quiero dejarme hecha una tontería antes. ¿Dónde dejé las herramientas? Porque bueno, la azada. El arco, estas cosas como que no las necesito ahora mismo. La voy a dejar por aquí. Simplemente por colocarlos aquí es donde estoy dejando las cosas de comer. La patata está, en realidad, está, es una patata venenosa. Creo que se podía utilizar para algo de pociones. No, no recuerdo, ¿eh? No, no me hagáis mucho caso porque lo más seguro es que me estoy equivocando. Pero bueno. Vale, eso por ahí. Y esas piedras me las voy a llevar porque las voy a necesitar. Bueno, os explico lo que voy a hacer muy rápido. La puerta esta no me termina de convencer, ¿vale? Os lo digo ya. Tengo por aquí ya, conseguí también los cerdetes de camino, me los traje ya. Y le hice por aquí el hueco para los pollos, ¿vale? O sea que, bueno, pues ya tenemos todo excepto los caballos. Que bueno, los caballos creo que estaban por allí. Así que nada, bueno, eso cuando ya me dé por ello, ya lo haré. Me he hecho aquí como esta especie de piscina, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma. Y lo que quiero es hacer la cascada desde allá arriba. Que ya os dije que era una de las tareas que tenía pendientes, así que vamos a intentar subir hasta ahí. Voy a ver por dónde lo puedo hacer para hacerlo lo más cómodo posible. No sé si a lo mejor... Bueno, tengo 6 bloques. Yo creo que con 6 bloques debería ser capaz de llegar desde aquí. A ver, vamos a subir uno. Y voy a intentar llevármelo. Vale, si lo hago así, no me lo puedo llevar. Así. Nah, se va a quedar ahí. Bueno, no pasa nada. Ah, ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, suficiente. Ya estamos aquí arriba. Es que voy a tener que subir un par de veces, ¿eh? Porque esto, evidentemente, solamente con un cubo no se puede hacer. Así que, a ver cuál era el cubo. Este ya está fuera. Este es. Vale, pues entonces esto, desde aquí arriba, vamos a hacer que caiga. Vale, ahí está. Ya tenemos una de las corrientitas. Ya puedo bajar por aquí. Cogemos más agua y volvemos. Y esto lo tengo que hacer 4 veces, ¿vale? Esta operación no es muy costosa tampoco, pero va a quedar súper chulo. Ya lo veréis. Necesito este para volver a subir. Vale, y ahora vamos a ver si picamos estos. Dos. Seguro que esto lo puedo hacer de una forma más cómoda y fácil de lo que lo estoy haciendo, pero bueno. Ay. Por ejemplo, haciendo algún cubo más, ¿vale? Pero ahora mismo ando un poquito escasito. Realmente desde aquí. Bueno, esto es el techo. Se ve por aquí así como un poco raro, ¿vale? A ver, seré capaz. Y hop,
Ah, ahí estamos, perfecto. He mejorado mis habilidades en Minecraft. Podríamos hacer incluso aquí arriba agua infinita. Y así no tengo que bajar más veces, ¿no? Vamos a ver. Voy a quitar por aquí esto. Porque creo que a esta altura en concreto todavía no se me congela, ¿vale? Es justo en el siguiente nivel donde se me congelaría. Vale, ya está. Mira, ya lo puedo hacer todo de una. Así que hemos dicho, desde aquí, una. Dos. Tres. Y... ¡Oh! ¡No! Mierda, esta se me va para adentro de la casa. Así que vamos a ponerle aquí un bloque de estos. ¡Mierda! Se me han juntado todos. Bueno, vamos a quitar. Joder, esto es lo típico que no debe de pasar. Vale, vamos a ver que se vacíe todo esto y que actualice la corriente. Vamos a ver. Voy a poner primero este de aquí, que creo que es el más conflictivo. Vale, ya está. Ya a partir de aquí yo creo que ya esto está done. Vale. Y cuando os enseñe para qué es la tontería esta, lo vais a flipar. Bueno, directamente desde aquí ya estamos, vale. Ah, por ahí cae un poco, tío. No le da tiempo a que actualice el bloque. Ay, voy a tener que dejarlo caer un bloque más. Un bloque más, sí. Va a ser lo suyo. Vale. Porque aunque me gusta cómo cae esto por aquí, pero ese huequecillo de ahí lo tengo que tapar. Así que vamos a volver a subir. Oye, ¿qué pasa? No era capaz de entrar. Estoy contento de hacer la serie esta. Me está molando mucho, realmente. O sea, hay veces que haces cosas, macho, que dices, joder, me aburro, me tal, no sé qué. Pero con esto, la verdad que me lo estoy pasando muy bien. En este momento se ve así como un poco raro, pero bueno, ya lo pondremos de otra forma. Vale, así, no tengo que hacer tanto parkour. Bien, hemos dicho que entonces vamos a coger. Me haría falta un bloquecete más de tierra. Voy a coger este de aquí, por ejemplo, para ponerlo aquí y evitar que. Para ponerlo ahí, no, para ponerlo aquí. Ahí, vale, perfecto. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser dejar caer una corriente más y rezar. ¡Ay! Se abre, se abre, se abre, se abre. Bueno, pero creo que puede valer. Creo que puede valer. Ha generado ahí corriente, pero bueno, creo que puede valer. Vale, vamos a ver cómo ha quedado. Bueno, no queda mal. No queda mal. Hombre, sí. Ay, me queda aquí otro agujero, tío. Voy a tener que hacer uno más. ¡Ah! ¡Qué horror! Venga, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tardamos 2 segundos. No me importa que caiga por este lado, ¿vale? O sea, le da un rollete. Le da un rollete especial a eso. Así que no me importa. Pero lo otro sí que lo tengo que cambiar. Yo creo que si me pusiera por aquí este bloque, ya podía hacer esto, ¿verdad? Vale. Y si aquí, en lugar de esto, ponemos aquí. A ver. Ah, voy a quitarlo, ya está. Tampoco es necesario hacer aquí maravillas. Si total, todo esto lo tengo que quitar ahora después. Que no es que vaya a ser esto ni siquiera un acceso válido para subir a la casa. Se me está haciendo de noche. ¡Ay! ¡Qué gilipollas! Vale. Bueno, voy a la habitación. Y ya os enseño desde ahí para qué es todo esto. ¿No lo he roto? Lo he roto. Es que soy tonto. ¡Ah! ¿Se me puede dar algo peor en este ratito, por favor? Bueno, esta es mi habitación, ¿vale? Y lo que quería era simplemente crear ahí esa cortina de agua. Me falta un bloque, tío. Un puñetero bloque. Y tengo toda la cortina hecha. Míralo. Ay, qué leche. Si subo por aquí, a lo mejor. A lo mejor puedo subir directamente desde aquí, ¿no? Y llego antes. No tengo bloques suficientes. ¿En serio? Bueno, nada, me va a tocar bajar. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a venir por aquí. Y voy a volver a meterme por mi sitio. Bueno, por mi sitio, por mi construcción. Construcción rara para este rato. A ver, subimos. Venimos por aquí. Venga, vamos a ello. Y ahora sí. Vale, perfecto. Cogemos por aquí esto y vamos a ponerle entonces una corriente más aquí.
Vale, con eso debería estar. Ya simplemente con eso, perfecto. Bueno, este agua la voy a dejar aquí arriba. Porque simplemente subiéndolo un nivel más podríamos hacer hielo, ¿vale? Que está también bastante guay. Y esto es simplemente porque utilicé slabs de piedra con bloques de granito para hacer una prueba para lo que podía ser el techo, ¿vale? Porque no lo tenía todavía muy claro lo que iba a hacer con el techo. Y bueno, pues hice esta prueba. Que no queda mal, la verdad. No está mal. Y mirad, ¿veis? A lo mejor me estorba un poco eso de que se vea por ahí. Pero queda súper chulo. Y tienes esto aquí en rollo relajante. Y cuando quieras, coges y haces esto. ¡Wow! ¡Pa! Y a la piscina directo. Y ya me puedo ir a hacer mis cositas tranquilamente. Así que bueno, mira cómo ha quedado esto por aquí. Aquí abajo quiero hacer otra planta, ¿vale? Eso tiene que ir hacia abajo. Pero con tiempo. No, no me corre prisa. Ahora, importante. Vamos a hacernos un hacha de hierro, ¿vale? Ya tengo por ahí los libretes que conseguí en la aldea. Vamos a hacernos un hacha de hierro. O sea, un pico y un hacha de hierro. Vale, ahí está. Vamos a guardar todo lo demás. Esto me lo voy a llevar porque voy a hacer antorchas ahora mismo. Esto lo vamos a guardar. Esto me lo llevo. Hacemos las antorchas. Y nos vamos a ir a investigar un poco. Ah, por cierto, mi nueva skin. No la he enseñado. He hecho aquí así como lo de la llamarada y tal, ¿vale? Me he entretenido un ratete haciéndolo. Nada, nada importante. Vale, creo que con eso llevo antorchas más que de sobra. Carbón tengo que conseguir ahora, o sea que... Not bad. Bloques me voy a llevar porque los voy a necesitar. El cubo me lo voy a llevar también porque si me encuentro lava, pues me lo voy a traer. Ya que estoy. Ya tengo 64, ya tengo un stack completo. Con esto voy muy requete bien. Así que nada, nos vamos a ir a investigar un poquito. A ver qué encontramos por las cuevas de aquí abajo. Había varias. Yo tengo hecho un acceso por aquí, que ya tengo un poco iluminado. Así que vamos a intentar ir por ahí porque había bastante. ¿Veis? Tengo por aquí este CST. Uf, un Enderman. Mal rollete. ¿Estás viniendo por mí, por un casual? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, del Enderman de momento paso, porque es que no llevo ni armadura ni llevo nada y no me apetece que me reviente el hocico, ¿vale? O sea, paso de momento. Vamos a venir por aquí. Aquí tengo carboncete. Bueno, voy a utilizar. Voy a romper este y a partir de ahí empiezo a utilizar el pico de hierro, ¿vale? Pero de momento voy a utilizar este por terminar de romperlo, que le quedan dos primaveras. O sea, si no se me rompe en el siguiente bloque, uno más. Uno más. Dios, es el pico inmortal. Vale, ya está. Vamos a coger esto. Y a partir de aquí ya empezamos a picar un poquito más rápido. Objetivo, pues bajar, coger todos los materiales que pueda, sobre todo hierro. Me tengo que hacer la armadura, que no tengo. Y vamos a intentar equiparnos porque, bueno, si ya encontrara diamantes, pues sería la leche. Más o menos ya sabéis que son 1000 bloques cada... O sea, cada 1000 bloques se supone que se genera una veta de diamante, ¿vale? Si alguien no lo sabía, pues ya lo sabe. Ay, ¿puedo coger eso? ¿Lo he cogido? Sí, lo he cogido. Vale. Y esto por aquí. Vale, vamos a continuar por aquí hacia abajo y a ver qué encontramos. Me voy a coger ya esto por llevármela. Porque total, aquí se genera una corriente que me es bastante molesta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y de camino, pues nada, iré cogiendo todo lo que pueda, porque, bueno, pues evidentemente ahora que estoy empezando la serie no tengo prácticamente nada. Y el objetivo realmente es investigar, ¿vale? No sé en qué nivel estamos, pero no debemos de estar muy altos. 46. O sea, muy altos, muy bajos, en realidad. Vamos a poner por aquí antorchas. Adiós. Vale, hierro. Bien. Esto me viene muy requete bien. Porque no tengo nada, ¿vale? O sea, me he hecho nada más que lo que es el casco y las botas, porque son lo que menos requieren prácticamente. ¿Vale? ¡Oh, qué molestia de corrientes! Por Dios. Vale, vamos a poner por aquí otra antorcheja. Me la debería de colocar. Lo voy a hacer ya. Las voy a colocar en la otra mano. Y así puedo ir colocándolas de una forma más fácil. Aquí está el hierro. Vale, vamos a coger esto. Objetivo, bajar todo lo que pueda. Vamos a intentar llegar hasta las profundidades. Y si me puedo llevar un stack de hierro, mejor. Vale, vamos a poner esto por aquí. Vale, por aquí ya no hay nada más. Así que vamos a buscar otra vía. Hay muchas, ¿eh? O sea, estas cuevas están plagaditas. Plagaditas. O sea, es una maravilla.
Mola un huevo, la verdad, la zona esta. Esto simplemente por poner un poquito de luz. Y más o menos cuando lleve un par de stacks de cada cosa, dejo de pillar, ¿vale? O sea, no... Excepto hierro, hierro, hierro y oro, yo creo que todo el que me encuentre, bienvenido sea. ¡Uf! Madre mía, pues no hay bajada ahí. ¡Madre mía! Vale, vamos a mirar un poco. Uf, madre mía, qué pedazo de viaje hay ahí, ¿no? Vale, vamos a intentar abrir un hueco desde la zona más baja que hay aquí. ¡Oh! Me dejaba eso. Vale, aprovecho, me voy a hacer por aquí una bajada y mientras tanto voy picando esto. ¿Y por qué me acuerdo ahora mismo de esa canción? Pues no lo sé, porque me ha dado. Voy a dejarme esto así abierto, ¿vale? Y vamos a ir a investigar. Vamos a intentar mirar la ravine. Tengo puestas muchas esperanzas en las ravines de por aquí, porque bajan mucho. Y es posible que nos encontremos diamante a nivel simplemente de lo que es la ravine, ¿vale? O sea, ya sabéis que donde hay lava suele haber diamantes. Entonces, si encontrara diamantes, genial, porque puedo empezar a picar obsidiana. Dios, por ahí se ve y todo. Eso debe ser la parte de atrás de donde tengo yo los cultivos, casi seguro. Vale, me da un poco de miedo estar tan cerca. Joder, qué hostia me da. Bueno, pero hierrete del bueno. Vamos a avanzar por aquí. Ahí hay bastantes petas, ¿eh? O sea que, de momento... Dios, madre mía, todo lo que hay aquí. ¡Tú! ¿Dónde vas, locuelo? Ven aquí, ven aquí. Vale, perfecto. Vamos a... Otro. Ven aquí. Ven aquí que te voy a dar. Asoma. Pero asómate. Uno. Dios. Se ha estado cerca, ¿eh? Vale, perfecto. Madre mía, cómo juego con sus sentidos, ¿eh? Vale. Vale. Es grandecito esto, ¿eh? Madre mía. ¿Qué me iba a decir que iba a tener esto con tantísimas cuevas debajo de casa? Que era una de las cosas que no quería. Pero oye, me viene genial. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque así no tengo que ir a buscar zonas en las que me encuentre todo esto. Y aparte, como estoy en bioma de Strange Hills, voy a conseguir esmeraldas. Aunque mi objetivo es conseguirlas con la aldea, ¿vale? O sea... Voy a coger por aquí un poco más. Voy a intentar ir hacia abajo, ya directamente. O sea, me voy a ir a lo que es la parte de la ravine. ¡Oh! Orete. Me va a venir también muy bien, porque tengo que hacer vías, ¿eh? Tengo que traerme a los aldeanos desde el poblado. Esto es proyecto un poco a largo plazo, porque de momento, bueno, a no ser que aquí consiga oro para toda la serie, ¿sabes? Que también puede ser. En ese caso, pues no esperaré tanto para hacer lo de los aldeanos. No sé, pero vamos. De momento, digamos que tengo otros objetivos principales. Yo voy a terminar de mirar esto, hombre. Ya que estoy... Otra ravine. ¿Y esto a dónde da? Me gustaría saberlo. Veo ahí el agujero, pero no sé a dónde da. Exactamente. Bueno, voy a coger este hierro. Total. No quiero... Madre mía, si es que esto sigue, tío. O sea, qué locura. O sea, abras por donde abras. Bueno, bueno. Voy a volver, tío. Voy a volver porque es que... Me puedo volver muy loco. Por aquí. Y quiero ver lo de la parte de la ravine. Yo he entrado por ahí. Vamos a ir por este lado. Que tenemos lo mismo realmente, creo, ¿no? O sea, por aquí. ¡Dios! Puto creeper de los... Joder, qué susto me ha dado. ¿Se ha lanzado desde lo más alto ha habido y por haber o qué? Vale, ya está. Vale, vamos a coger esto por aquí. Creo que por aquí tengo que poder acceder otra vez a la ravine, ¿verdad? Creo que sí. Pues a lo mejor no. Vale, ya está. Bueno, pues por aquí ya sabemos que no se puede ir. Voy a coger esto, ya que lo ha roto el creeper, pues me lo llevo. Menos cosas. Todo esto ya vendré a picarlo yo por mi cuenta, ¿eh? No. O sea, tampoco quiero tirarme ahora todo el capítulo simplemente picando. Aunque es el objetivo, ¿vale? Pero quiero intentar llegar a lo que os digo de lo de los diamantes. Todo esto, pues ya vendré a por ello. No pasa nada, llevo un stack y pico. No pasa nada. El hierrete sí que me lo tengo que llevar, ¿vale? O sea, el hierrete ahora mismo no estoy para decir que no.
Otra de las cosas que quiero hacer en cuanto pueda, porque necesito hacer hoppers para ello, es el tema del horno industrial, ¿vale? Porque como voy a utilizar bastantes cositas a nivel de tener que quemar y tal, porque aparte me mola mucho los slabs de piedra, pero claro, la piedra hay que hacerla, es bastante caro. Llevo gastado bastante en carbón, no os creáis, porque para hacer solamente lo que es la parte de la casa, que le he hecho como los adornitos, eso digamos, de la parte externa. ¿Por dónde vamos? ¿Izquierda o derecha? ¿Gallo o gallina? ¿Y aquí qué tenemos? Ah, simplemente más carbón, ¿no? Ya está, ya está, ya está, tío. Que me lío sino con el carbón y no. Venga. Pero es que tengo ahí como algo que me impide. Vamos a echar por aquí este agua. Vale. Como el agua está en movimiento y toca la lava, lo convierte en piedra, ¿vale? Si fuera al contrario y fuera la lava. Si mal no recuerdo, o sea, al estar fluyendo, básicamente lo convierte en piedra. A ver, desde ahí. Vale, esta debe ser o que está a mucha temperatura o que no le apetece convertirse en nada. Bueno, pues vamos a cerrarlo por aquí y ya está, y así. Por lo menos intento pasar de una forma más o menos digna por aquí, ya está. ¿Vale? Cuanto menos riesgos corramos, mejor. Tengo que hacer una. Vale, esto se está yendo, ¿no? Vale, esperamos un segundete. Oh. O sea que además por aquí puedo continuar bajando. Hostia, pues me viene genial. Voy a echar un ojo de aquí hasta el final. Simplemente por gusto. A ver. Porque, bueno, interesante, interesante. Hay mucho para recoger, pero. Pero bueno, como que digamos que tampoco hay grandes cosas por aquí. Estamos viendo mucho carbón y mucho hierro, pero por ejemplo de redstone todavía no he visto nada. Oh, mira, antes hablo. Vale, ya por ahí. ¿Cómo hago para bajar ahí y no matarme en el intento? Vamos a picarlo desde aquí, por ejemplo. Vale, o por ejemplo no. A ver. Desde aquí hasta ahí. Voy a ponerme un bloquecete un poquito intermedio. A ver. Ahí, perfecto. Vale, ya puedo bajar un poquito. Bueno, de aquí a ahí ya tampoco me voy a hacer daño. No pasa nada. Oh. Espérate, espérate que lo estoy gozando. Espérate que lo estoy gozando. Si hay ahí una telaraña. ¡Sí! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Mineshaft! ¡Mineshaft! ¡Dios! Vale, llevo 22 ahora mismo. Voy a terminar de colocar por aquí, simplemente por ver un poco más esto. Pero, tío, hemos encontrado una mineshaft. Me voy a meter ahora mismo. Voy a coger esto. Que redstone también voy a necesitar. Porque todos los proyectos que tengo pensado hacer van a requerir algo de redstone. Esto es así. Con lo que llevo de hierro, una vez que me haga la. Una vez que me haga la armadura, yo creo que voy a poder hacer el. No, no puedo hacer todavía la granja de pollos. Necesito ir al Nether porque voy a necesitar un comparator. Y el comparator necesita cuarzo. Así que no lo voy a poder hacer de momento. Bueno, vamos a entrar. Vamos a quitar aquí esto. Vamos a poner un poco de luz. Por evitarnos sorpresas, ya sabes. O sea, creepers de esos que caen de pronto de la nada y cosas por el estilo. Que de hecho, el creeper me habrá hecho polvo la armadura, ¿no? No, tampoco tanto. Pensaba yo que me la había jodido bastante más. Vale, todo esto me lo tengo que llevar. Impepinable. O sea, la voy a necesitar, sí o también. Para traerme a los aldeanos. Esta está un poco cerca. Vale. ¿La puedo cerrar desde aquí? Puedo. ¡Ay! Perfecto. Ya está. Venga. Esto ahora se va a apagar. Así que vamos a colocar por aquí alguna antorcha. ¿Por allí continúa o esto simplemente? Esto pa parece que lo hubiera hecho yo, ¿eh? Vale, por aquí hay amiguitos. Aquí, de hecho, hay un amiguito. A ver. ¡Hola! Joder. ¿Cómo ha sido capaz de darme? Vale. Hay herrete aquí. Joder, es que esto me va a venir de narices, tío. Porque aquí, aparte de lo que pueda encontrar a nivel de.
de evidentemente los objetos y los ores que pueda haber, es que puedo encontrarme algún spawner y si me encontrara un spawner, es que no podría empezar mejor la serie. En el capítulo 4, encontrar un spawner, pues sería la releche directamente. Yo qué suerte estoy teniendo en esta puñetera serie. Toda la mala suerte que tuve en la otra, que tuve la sensación ahí, yo qué sé, como que Minecraft estaba confabulado contra mí. Y oye, lo bien que de momento va esto. Uy, ¿qué ha sido eso? ¿Por qué salen partículas de esto? ¿Estará a punto de caerse y necesitará actualizarse el bloque por un casual? Vamos a poner aquí otro de estos. Venga, que llega fácil. Eso es. Y vamos a poner por aquí otras antorchas. Más que nada, no quiero sorpresas, ¿vale? Las estoy colocando en el lado izquierdo para saber por dónde tengo que volver. Porque luego después, si no, ya sabéis que aquí te puedes perder muy fácilmente. A ver, quítala, quítala. Bueno, champiñones ese no me hacía falta, pero bueno. Vale. Vale, por lo menos hacia abajo parece que no continúa en apariencia. ¿Estás a la izquierda o a la derecha? Te oigo. Oye, hay un creeper. Sí, eso es un creeper, ¿verdad? Bueno, pues voy a venir entonces por este lado. Ah, sí. Sí que sigue para abajo. Tío, por lo menos encontrar un cofre, o sea, no pido otra cosa. Me voy a ir a los 30. Pero por lo menos encontrar un cofrecete, ya sabéis. ¡Ah! Cagada. Oigo arañas. Eso puede ser buena señal. O puede no serlo. Vale, ahí hay otro creeper. Me refiero, o sea, puede que me encuentre un spawner. Todo esto, ahora después vendré a limpiarlo. Tampoco quiero cebarme. Se voy a tener que venir bastante por aquí, creo yo. Y esto no es nada, ¿no? Bueno, vamos a quitar entonces por aquí. Tío, voy a conseguir hierro para rato, ¿eh? O sea, me voy a poder hacer toda la armadura, que era un poco el objetivo de esta salida. Pero es que aparte voy a poder conseguir suficiente hierro para hacer algunas de las cosas, porque también tengo que hacerme unas tijeras, porque quiero poner un poco de verde en la casa. No me apetece que sea simplemente madera. Quiero que hubiera por ahí. ¡Oh! Oro también. Madre mía, qué bien me está saliendo esto, tío. O sea. Pero qué bien. Qué suerte estoy teniendo. Me cago en todo. Y si ya encontrara diamantes, o sea, es que me voy de aquí haciendo palmas con las orejas. Así, tal cual. Empiezo a aletear con las orejas. ¡Ay! Esto no lo puedo romper. ¡Qué gilipollas! Necesito un pico de hierro para picar eso. No me acordaba. Vale, fallo técnico. Esa me la apunto. Todo esto lo voy a dejar para recordar que tengo que volver a pasar por ahí. Y por aquí. ¿Por dónde ha sido? En uno de estos dos lados antes he visto un creeper. ¿Os acordáis? Y lo que no quiero es que me aparezca de pronto el creeper por cualquier lado. ¡Coño! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, arquero de mierda. Que me está fundiendo el cabrón. Voy a comer porque me acaba de joder un poco la vida. Vale. ¿Dónde está? Tío, ¿me acaba de hacer la 380 el arquero o es cosa mía? Ahí estamos. Vale, perfecto. Vale, pues seguimos por aquí. Joder, hay un montonazo de cosas para recoger, ¿eh? Hay un montón, pero un montón, un montón. Vale, esto de aquí lo voy a cerrar. Claro, no puedo recoger tampoco la redstone ni nada de todo esto, nada, que lo vamos a hacer. Pero bueno. 29. Creo que voy a hacer otro capítulo por aquí abajo, evidentemente. Tenía pensamientos de subir, pero bueno. ¡Oh! Un spawner de arañas. Un spawner de arañas. Ya está. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo cojones me ha podido? ¡Oh! Espérate, que hay más. Me cago en. Vale, menos mal que mueren bastante rápido. Ay, igual que yo. Yo también me parece que muero bastante rápido. Espérate, que he colocado aquí. Vale, tengo que quitar de aquí.
puedo quitar eso, tío. Tiene que ser con una espada obligatoriamente. No me jodas. Vale, otra muerta. No puede ser. ¿No puedo quitar el hilo con un hacha? ¿Tiene que ser con una espada? Tío, no tengo para hacerme una espada. No me jodas. Bueno, voy a coger la ubicación de esto. Estamos en sabana 877-386. 877. Dame un segundo. 877-386. ¿Vale? Esta es la localización del spawner de arañas. Y nada, bueno, pues pues ya está. Me voy a hacer una subida. Me gustaría encontrar diamantes, pero es que tampoco los voy a poder picar, así que creo que voy a esperar un capitulete. Voy a hacerme por aquí, aprovechando que llevo bastantes materiales y que puedo coger de aquí tranquilamente madera. Voy a hacer una mesa de crafteo y nada, voy a preparar por aquí un poquito. De momento no vamos a hacer evidentemente la trampa, ¿vale? Aunque tengo para hacer las slime balls y todo. O sea que la trampa de arañas yo creo que ya no me la quita nadie. Ya puedo empezar a pensar en ella tranquilamente. Lo que pasa es que tengo que ver también un poquito dónde andamos. Intentar hacer una subida. Voy a dar un poquito de luz en todo esto, que como que no me fío. ¿En qué nivel estoy, tío? Nivel 15. Es que si bajáramos un poquito más, pero bueno, va a ser en el siguiente capítulo. De momento lo dejo por aquí. Nos vemos. Dios santo, he tenido que volver. ¡Ja! ¡Qué puta coña! Mira dónde hay diamantes en nivel 15. O sea, resulta que nada, estaba aquí, he colocado la mesa y he puesto el oro simplemente para hacerlo el tema de la espada que necesitaba. Y justo me he venido por aquí y digo, voy a recoger mientras tanto las vías. Y tacata. Mira dónde hay una beta. Esto lo voy a quitar y lo voy a dejar simplemente marcadito para ver si en el siguiente capítulo nos enteramos de cuánto hay aquí. De momento ya estoy viendo 3 betas, así que 4 betas al menos. Dios, qué bien que pinta esta serie, me cago en todo. Pero cómo puedo estar teniendo tanta potra. Pero potra. Vale. Pues lo dejo por aquí, chavales. Ya puedo recoger obsidiana. ¡Ajá! Ya podemos ir al Nether también. Dios, estoy por mirar. No voy a ser que me encuentre otra beta y ya me tenga que poner aquí a hacer cosas que no debo. Vale, lo dejo. Nos vemos.